Yeah, I'm back. Hello, I'm back. Uh, I'm sorry, I had a little problem with my phone battery. I ran out of battery and uh, and just you know my phone went out. The battery uh, was uh, drained out, and the phone went dead for a few minutes. And since the battery was completely out with absolutely no charge. It took a while to recharge, but now we're back in business. We're back in business. It's good to be here. It's good to be here. We're back in business. Okay, I had a little problem with the battery. I had a little problem with my phone battery, but I'm back. I'm sorry about that. I'm sorry about that. So, we were talking about situations and things that we say to describe situations and things and uh, uh, ideas and, uh, you know, uh, ideas and propositions, and uh, you know things, things that we want to communicate, and we need to find the best way to uh, pass along using our words. And they have to come up with the magic and the speed of thought. That's why we we're, we're studying the language because we don't have time to go to the translator and say something and you know wait for the translation to uh, come out we need to speak it needs to be automatic that's that's what people want to hear people want to hear what comes out of our souls what comes out of our hearts and for that you need to speak english you need to study the language and uh, you will accomplish it you will you will be able to speak very soon okay it is difficult it's not easy it takes dedication it takes discipline it takes commitment especially commitment you know stick to the plan and you'll be successful okay are you ready here we go so let's say that uh, <clears throat> vamos a decir que vean <clears throat> el coche de mi hermano está en el taller el coche de mi hermano Está en el taller. Voy a preguntar, voy a decir esto, miren. Uh, my brother's car. My brother's car. El coche de mi hermano. Miren, ahí dice, ¿cómo dice ahí? Dice my brother's car. My brother's car. El coche de mi hermano. ¿Ok? El coche de mi hermano está en el taller. My brother's car is in the shop. Is in the shop. My brother's car is in the shop. El coche de mi hermano está en el taller. ¿Ok? Ahora vamos a preguntar, vamos a hacer esto, vamos a transformar esto en pregunta. ¿Cómo preguntaríamos? Escuchen. ¿El coche de tu hermano está en el taller? ¿El coche de tu hermano está en el taller? ¿Cómo preguntaríamos? ¿El coche de tu hermano está en el taller? ¿Y es... Vean, vamos a hacerlo pregunta. Es... Your brother's car. Is your brother's car in the shop? Ven. Is your brother's car in the shop? El coche de tu hermano está en el taller, estoy haciendo la pregunta, y por esa razón va el verbo to be a la izquierda de... Your brother's car. Is your brother's car in the shop? <clears throat> Está el coche de tu hermano en el taller. Vean. Vamos a hacer esa pregunta. Let's ask that question. Let's ask that question. <clears throat> is. Is your brother's car. Is your brother's car. in the shop Is your brother's car in the shop? Is your brother's car in the shop? La respuesta afirmativa, ¿cómo va a ser? Yes. Yes. El coche de mi hermano está en el taller, ¿cómo sería? Yes. My brother's car is in the shop. 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 Okay. Is your brother's car in the shop? ¿Está el coche de tu hermano en el taller? Observen cada palabra, ¿eh? Observen cada palabra. ¿Está el coche de tu hermano en el taller? Is your brother's car in the shop? Yes. My brother's car is in the shop. Ahora cómo sería la respuesta negativa? No, el coche de mi hermano no está en el taller. No. Ya, yeah, se le agrega not porque es el verbo to be. My brother's car. My brother's car. Is not. Is not in the shop. My brother's car is not in the shop. My brother's car is not in the shop. El coche de mi hermano no está en el taller. In the shop. En el taller. Okay? Now, let's see. Okay. So, is your brother's car in the shop? Uh, vamos a ver. Vean. Yo creo. I think. Yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vean, ¿cómo se dirá eso? Cuando es una respuesta así corta, ¿verdad? Porque toda la respuesta completa sería, yo creo que el coche de mi hermano está en el taller. I think my brother's car is in the shop. Pero ¿qué tal si hago la respuesta corta? Vean. Is your brother's car in the shop? ¿Está el coche de tu hermano en el taller? Yeah. I think it is. I think it is. Vean. I think. I think. It is. I think it is. I think it is. I think it is. I think it is. Eso viene siendo yo creo que sí. Verdad, pero dice it is it porque it este it it es la representación de el coche de mi hermano es it okay ese es it I think it is yeah I think it is ah uh, I think it is uh, creo que está ¿Por qué no le preguntas a mi hermano? ¿Por qué no le preguntas a mi hermano que siga, si su auto está en el taller? ¿Por qué no le preguntas a mi hermano? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Why don't you ask my brother? Why don't you ask my brother? Give him a call. Give him a call. Vean. Why don't you ask my brother? Give him a call. Give him a call. Dale una llamada a él. Give him. Give him him. A él. Vean. Give Him, him. Si fuera mi hermana, give her. Llámale a ella, será give her. Pero como es, llámale a él, dale una llamada, give him a call. Dale una llamada. ¿Eh? Así se dice en inglés, give him a call, give him a call, give him a call. Dale una llamada. ¿Eh? ¿Por qué no le preguntas a mi hermano? Why don't you ask my brother? Why don't you ask my brother? Give him a call. Give him a call. Okay? Now you. Repitan. Repitan esto. Is your brother's car in the shop? I think it is. Why don't you ask my brother? Give him a call. Okay? Why don't you ask my brother? Give him a call. Ahora digan ustedes. I think it is. I think it is. Why don't you ask my brother? Why don't you ask my brother? Give him a call. Give him a call. Give him a call. Dale una llamada a él. ¿Por qué no le preguntas? Why don't you ask him? Ok. Vean. Ahora vamos a, a contestar de esta forma. Esta pregunta. Is your brother's car in the shop? Está el coche de tu hermano en el taller. Vean. I think, yo creo. Aquí, ¿verdad? I think, yo creo. Luego. I know. Yo sé, yo sé que, I know that. Luego, I don't think, no creo, no creo que el coche de mi hermano esté en el taller. Y, no sé, I don't know if. ¿Ok? Vamos a hacer las respuestas así. Vamos a decir, I think, I think, que es lo mismo que acabamos de decir, I think it is. Creo que sí está. Entonces, ok. I think vamos a decirle cómo le vamos a decir a my brother's car. Le vamos a decir it. A ese auto, a esa cosa que es una sola, le vamos a decir it, ¿Ok? Entonces, Is your brother's car in the shop? I think it is in the shop. I think Yeah. Yes, I, I think it's in the shop. I think I think it's in the shop. I think it's in the shop I think it's in the shop. Creo que está en el taller. I know that. Yo sé que. ¿Ok? I know. Eso también se puede decir así. I am sure. I am sure. I am sure it's in the shop. Yo estoy seguro que está en el taller. I am sure. I am sure. it's in the shop vean i am sure it's in the shop estoy seguro que está en el taller es como decir i know i know it's in the shop estoy seguro que está en el taller i i'm sure it's in the shop i'm sure it's in the shop okay luego No creo, miren, no creo, I don't think, no creo que esté en el taller y luego, no sé, no sé si está en el taller, mm -hmm. ¿ok? So, ¿is your brother's car in the shop? Uh, no, no creo, I don't think, I don't think, I don't think, it's in the shop. I don't think it's in the shop. No creo que esté en el taller. I don't think it's in the shop. Y yo no sé, I don't know if, I don't know if, I don't know if it's in the shop. Vean. Yo no sé. I don't know if it's in the shop. Yo no sé si está en el taller. Ok. Vamos a decir. Vamos a preguntar. Repeat after me. Digan. Is your brother's car in the shop? Yeah. Primero digan. Creo que está en el taller. I think it's in the shop. I think it's in the shop. ¿Ok? Now la que sigue. Estoy seguro. I am sure it's in the shop. I'm sure it's in the shop. Estoy seguro que está en el taller. Es como decir I know. I know it's in the shop. Yo sé. I'm sure. ¿Ok? Ahora no creo. No. Yo no creo que esté en el taller. I don't think it's in the shop. I don't think it's in the shop. Y yo no sé si está en el taller. I don't know if it's in the shop. I don't know if it's in the shop. ¿Ok? Now, let's see. Um, vean. Necesita, necesitar, necesita tu auto una batería nueva, una batería, un acumulador, una batería de para coche, a battery, battery, battery. Vean, <coughs> vean, repitan, no, no repitan, sino escuchen. Yo voy a decir así, miren, el auto, el coche. No mi coche, ni tu coche, ni el coche de tu hermano, nada más el coche, ¿ok? Escuchen, ¿el coche necesita batería nueva? Es una pregunta. ¿Cuál es el verbo? Cuando yo pregunto, miren, cuando yo pregunto, ¿can you hear me? Cuando yo pregunto, ¿el coche de tu hermano está en el taller? Es el verbo to be. Porque está, ¿verdad? El, el coche de tu hermano está en el taller. Está, ¿verdad? Es el verbo estar. Es el verbo to be, is, ¿verdad? Está el coche de tu hermano en el taller. Está, is, is your brother's car in the shop. Ahora, si yo pregunto, ¿el coche necesita batería nueva? El verbo ahí no es ser, ni es estar, ni es can, poder, no. El verbo es necesitar, need. Y entonces, ¿qué ocupo para hacer una pregunta con un verbo como need, como want, como work, como have, como look, como like? ¿Qué ocupo? Auxiliar. Puede ser do. O puede ser, does. Si yo pregunto, ¿Are you busy? ¿Está usted ocupado? Es el verbo to be. Por eso digo, are you. Can you hear me? ¿Me puedes oír? Es el verbo poder. Can. Can you. Do you need help? Necesita ayuda. ¿Necesitas ayuda? Do you need help? El auxiliar con you es do. Con do, con usted, you. Con I es do también. Por ejemplo, uh, ¿necesito ponerme uniforme? ¿Necesito usar uniforme para venir a trabajar? ¿Do I need to wear a uniform to work? Fíjense cómo es la pregunta, ¿do I? Yo le pregunto a usted, ¿qué necesita usted? Por ejemplo, ¿Qué necesita usted? What? Do you need? What do you need? ¿Qué necesita usted? What es que? Do you need? ¿Necesita usted ayuda? Do you need help? Do you need help? ¿Necesita usted ayuda? Vean cómo es do you. What do you? El auxiliar es do con you. Con I también es do. Vean. Necesito venir de uniforme al trabajo. Necesito usar uniforme para trabajar. Le pregunto yo a alguien que me va a dar un empleo. Oigan, ¿necesito usar uniforme? ¿Necesito? O sea, ¿tengo que, Ok, vean. Do, do I, porque es yo, ¿verdad? Do I, do I need to wear, to wear a uniform, a uniform, to work. Vean, miren cómo le pongo do a la izquierda de I, vean. Do I, do I, do I need, do I need to wear a uniform to work? Necesito ponerme, necesito usar, wear quiere decir llevar puesto una prenda de vestir. A uniform to work, do I need to use, I mean, do I need to wear a uniform to work? Vean. ¿Qué necesita usted? Repitan. What do you need? What do you need? ¿Qué necesita usted? Ahora, ¿necesita usted ayuda? Do you need help? Do you need help? Ahora, ¿tengo que usar uniforme para trabajar? ¿Por qué dije tengo y no dije necesito? Porque es lo mismo. Decir, tengo que, oiga, tengo que venir de uniforme al trabajo. Tengo que ponerme, tengo que llevar puesto un uniforme para trabajar. Repitan. Do I need to wear a uniform? Digan esto, digan la palabra uniforme, repitan. Uniform. Uniform. A uniform Do I need to wear? Digan esto. Do I need to wear a uniform to work? Digan esto. Repitan esto. A uniform to work. A uniform. La M de uniform. De la M al final. A uniform. Mm, mm. Hay que cerrar los labios, miren. Uniform. Y hacer el sonido de la M. Mm, mm, mm. Uniform. ¿Ok? Vean. Repitan. ¿Do I need to wear a uniform to work? Otra vez, vamos a ver. Díganlo. Lo voy a decir toda completa, repítanla, como la digo yo. ¿Do I need to wear a uniform to work? ¿Eh? ¿Do I need to wear. Do I, do I, do I, do I, Ablen, Ablen, do I, come on, come on, say it. Do I need to wear a uniform to work? Do I need to wear a uniform to work? Ah, okay. Excuse me, I have a question. Um, do I have to wear a uniform to work? Uh, can I ask you something? Uh, yeah, yeah, I have a question. Um, uh, do I have to wear? Se fijan, ya no dije. Do I need? Porque es lo mismo. Do I have? Tengo que. Do I have to wear a uniform to work? Do I need to wear a uniform to work? Do I need? ¿Qué necesito hacer? What do I need to do? Do I, do I, do you? Pero, tercera persona de singular. Primera persona, yo. Segunda persona, usted. Tercera persona de quien se habla, singular. Él, he. Ella, she. Y una cosa, it. Tercera persona singular ya no es do, es does. El auxiliar es does, ya no es do. Como do you need. Entonces, si yo digo, el, o el coche necesita batería nueva. El coche necesita batería nueva. Fíjense, el coche. No mi coche, ni tu coche, ni el coche de mi hermano. El coche. Does the car. Does. Does, ¿verdad? El auxiliar es does. Does the car. Does the car need a new battery? Vean, el coche necesita una batería nueva. Does the car need a new battery? Does the car need a new battery? Si ¿Sí ven, does, ¿does it need a new battery? Vean, um, yo quiero decir, en vez de decir the car, quiero decir, necesita una nueva batería sin decir the car, sería, ¿does it need? Ok, quiero preguntarle algo acerca de mi coche, señor mecánico, Mr. Mechanic. Uh, I want to ask you something about my car. I want to ask you. Yo quiero preguntarle. I want to ask you something about my car. Vean. Quiero preguntarle algo acerca de mi coche. I want to ask you something about my car. I want to ask you something about my car. I want to ask you something about my car. Le quiero preguntar algo acerca de mi coche. ¿Ok? ¿Necesita batería nueva? Does it need a new battery? Vean, miren, le quiero preguntar algo acerca de mi coche. ¿Necesita batería nueva? Ok. I want to ask you. Vean cómo es I want to ask you, pero se convierte en...

O sea, en vez de ser 20, 21, 22, 23, se pronuncian 20, 21, 22, 23. Algo similar sucede aquí, vean, vean. I want to ask you se convierte en I wanna ask you. ¿Ok? 20, 20. 21, 22. I want to ask you, I wanna ask you. Quiero preguntarle algo acerca de mi coche. I want to ask you something about my car. Something, algo, about, acerca de my car. I want to ask you, ask you, preguntarle something, algo, about, acerca de my car. Acerca de mi coche. Quiero, I want to ask you, preguntarle something, algo. About my car, acerca de mi coche. ¿Ok? Ahora dígalo usted. I wanna ask you. I wanna ask you. I wanna ask you something. Y si lo dejan hasta ahí, eso quiere decir, le quiero preguntar algo. ¿Sí? Vean. Um, I wanna ask you something. I want to ask you something. Repítanlo. I want to ask you something. Quiero preguntarle algo. I want to ask you something. ¿Ok? Por ejemplo, le quiero preguntar algo acerca del trabajo. I want to ask you something about the job. Un trabajo que me están ofreciendo, por ejemplo, ¿no? Me lo están ofreciendo y tengo una pregunta. I want to ask you something. About the job. Quiero preguntarle algo acerca del trabajo. ¿Ok? I want to ask you something about my car. About my car, car, car. Acerca de mi coche. ¿Cómo se pronuncia coche en inglés? Car, car, car. Díganlo, car. Car. Para que no lo vayan a pronunciar, car, no. No lo digan car, no, es car. Car. Es un sonido raro. Es un sonido que no existe en español, pero lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, ese es fácil. Nada más imítenme. Díganlo como lo digo yo. Car. 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 My car. Ahora digan, I wanna ask you something about my car. I wanna ask you something about my car. I wanna ask you something about my car. Does it need a new battery? Does it need a new battery? Se dan cuenta de algo, miren. Yo puedo elegir decir esto o decir esto, ¿verdad? Miren. Yo puedo elegir preguntar así, Does my car need a new battery o I want to ask you something about my car. Does it need a new battery? ¿Qué eligen decir cuando hablan inglés? Lo van a decir, por eso es tan importante aprender a hablar inglés, porque cuando aprenden a hablar inglés, entonces ya la situación y la circunstancia le van a permitir a su mente elaborar, es decir, enunciar las palabras en la secuencia que sea adecuada a la situación. ¿Quién se las va a decir? Se las dicta su propia mente, el lenguaje. Es un milagro, es un milagro, es un milagro el lenguaje, es un milagro de milagros el lenguaje. Porque es una magia que produce la mente del ser humano. Y entonces están practicando, practicando, practicando. Ah, a ver, cómo le pregunto. Cómo le pregunto. Ah, uh, does my car need a battery? ¿Por qué le salió así? Porque ah, es como es como preguntar, eh, es como preguntar. Eh, do, does your sister work at a hospital? Uh, uh, does the food go in the fridge? Uh, does your brother work at a factory? a, uh, uh, does your father like Chinese food? O sea, les va a entrar ahí porque lo, así lo van a estar haciendo. Así lo van a estar, automáticamente su mente les va a decir, as does your car, do, no va a ser your car, it's my car, o sea, no se van a confundir, no van a poder porque se van a saber las palabras y van a saber la gramática, no, tiene, no van a tener que... Si va, miren, al principio sí, les voy a decir... Pueden usar en español, a ver, es que la, a ver, me catch, como es mi my car. Pero después todo va a ser en inglés. Al principio pueden usar su, su español como una muleta, una muletita, una, un, una, ayuda, una soga para salir del atolladero. Pero ya después su mente todo es en inglés. Todo en inglés, todo van a decir, ah, does it, ah, does it, porque es automático. Es como tocar la guitarra, ¿no? Que empieza ahí, tín, que el círculo de no sé qué, que, ¿verdad? Pues no sé, yo no sé tocar la guitarra. Yo, yo toco la guitarra así de. Cuando caliente el sol allá en la playa. Y yo me lo imagino, pero yo no sé tocar la guitarra. ¿Verdad? Cuando calienta el sol allá en la playa, es de Luis Miguel también. Siento tu respirar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu cuerpo, mi delirio te deseo. Wow, oh, wow. Oh. Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol eh, Entonces toco la guitarra así, miren Pero es una guitarra de aire No es una guitarra de aire. yo no sé tocar la guitarra Entonces ¿se imaginen yo tocando la guitarra No hombre, cuando eh, Yo toco la puerta Yo toco la comida cuando Con las manos así cuando estoy comiendo Ya, yeah, sí, ya yeah, Ya yeah, Ya yeah. Pero bueno, eh, así le van a ir haciendo, no Van a ir de, de tanto ver y, ah, mira, does, do, do, do I, do you, do, bla, 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 y de repente les va a salir, ¿sí? Entonces de, pueden pensar, ok, mm, dependiendo de la situación, cómo el mecánico, dónde esté, si van caminando, si andan apurados, si andan calmados, si andan de buena, si and, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Que Hay muchas variables y entonces dependiendo de esas variables que son, pues no se pueden eh, de ninguna manera medir, verdad, no 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 se pueden de ninguna manera evaluar, son, sus, son cosas que suceden, cómo le voy a preguntar al mecánico, um, necesita mi coche, ah, uh, does my car need a new battery? o pueden decir Ay, a ver cómo le digo, a ver, I have a question about the car, uh, I have a question about my car, uh, does it need a new battery? o sea, depende cómo lo di, cómo hay variantes, así van a hablar en inglés ustedes, entonces pueden elegir decir esto o decir esto Cualquiera de las dos, ninguna es más fácil que la otra. Es bien sencillo. Thank you. Oh, thank you for your gifts. Thank you, thank you. Alguien, si tiene alguien por ahí una galaxia, una galaxia, tengo, me faltan 11 galaxias. Yo sé que no voy a llegar, son fantasías. Nada cuesta soñar. Yo sueño. Sueño con la galaxia que me llegue. A ver. Por ahí va a llegar la galaxia. Y si no manden patitos, manden tecolotes, manden guajolotes, manden lo que quiera, manden, manden. Pero manden. ¿eh? Si tienen chance ahí en la carterita, saquen un diamantito, rasquenle ahí, ahí a ver, a ver, vamos a mandárselos al teacher, ¿ok? Send your gifts to teacher and teacher will be happy. I'm happy. Yo siempre estoy contento, no se crean. No más que tiene uno que recordarles a veces, ¿verdad? Sí. Porque están ahí, ah, a ver qué dice el teacher, a ver qué dice, ah, unos diamantes, pues sí, pónganse la del Puebla, la del Puebla con los diamantes, ¿ok? Bueno, <laughs> ah, qué cosas dice el teacher, pero bueno, digamos entonces que pueden hacer la pregunta así, ¿does my car need a new battery? Y vean cómo está, ahora vean acá, I have a, quest I have a question about my car. <coughs> I have a question about. No, perdón, perdón. Yo estaba diciendo otra cosa, pero es lo mismo. Thank you. Yeah, yeah. yeah. I want to ask you. Se fijan cómo me salió otra cosa. I have a question. Miren ¿cómo, cómo lo dije yo. I have a question about my. I have a question about my car. Tengo una pregunta. O sea, o sea, es que depende cómo le salga, miren. Pero vamos a hablar de estas, ¿verdad? I want to ask you something. I wanna ask you something about my car. Does it need a new battery? Si ¿Sí ven, it is my car. Ok. Claro, es the car. Bueno, eh, thank you. Okay. Vamos a hacer esta pregunta. ¿El coche necesita una batería nueva? Repitan. Does the car need a new battery? <coughs> Repitan. A new battery. A new battery. Does the car need a new battery? Does the car need a new battery? Ok. Ahora quiero preguntarle algo acerca de mi coche. I wanna ask you something about my car. I wanna ask you something about my car. Does it need a new battery? Does it need a new battery? Okay. Necesito una batería nueva. ¿Cómo diría yo? Sí, necesita una batería nueva. Sí, necesita una batería nueva. It needs. Necesita una batería nueva. El coche. Yes, the car needs. The car. Needs. A new battery. The car needs a new battery. Does the car need a new battery? Yes. The car needs a new battery. No. No necesita bateria nueva. No. The car doesn't need a new battery. The car. The car. The car doesn't need a new battery <clears throat> One is, yes the car needs a new battery y la otra is, no the car doesn't need a new battery okay Question. Yes answer. No answer. ¿El coche necesita batería nueva? Sí, el coche necesita batería nueva. No, el coche no necesita batería nueva. Vean cómo se utiliza el auxiliar con el NAT. Por ejemplo, yo digo, no necesito nada. I don't need anything. I don't need anything. No necesito nada. Y vean. ¿De qué se compone ese I don't? Ese don't es do, do con not. Cuando yo digo I don't, es esto. Do y la palabra not. Cuando hago la contracción, elimino la letra o. Miren, do not, le elimino la letra o y junto las letras que quedan y donde estaba la letra o pongo el apóstrofo. Y queda así. Don't don't. Entonces yo digo, yo, yo no necesito nada. Vean, ahí está. Yo no necesito nada. I don't need anything. Me preguntan, ¿necesita usted algo? Do you need anything? No. I don't need anything. Porque es do not. El auxiliar do. Me preguntan, do you need? No, I don't. Do not don't. Y acá lo que sucede con does, aquí está, does es similar. Nada más que miren, ahí se eliminó la O de not y se pegaron todas las letras para que quede una palabra que dice doesn't, doesn't, does not, doesn't. ¿Ok? Vean, entonces vamos a ver. El coche pregunta, ¿verdad? La pregunta con el auxiliar does a la izquierda del sujeto porque es pregunta, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con el verbo to be? Pues, lo que se coloca a la izquierda del sujeto es el propio verbo to be, is. Está el coche en el taller. Is the car in the shop? Se pone el is a la izquierda de the car. Pero en la pregunta con un verbo como need, lo que se pone a la izquierda es el auxiliar. En este caso, does. Vamos a preguntar, ¿hmm? El coche necesita batería nueva. ¿Are you ready? Repitan, díganlo, con ganas, bonito, digan lo que suene bien, proyecten su voz, hablen lo más no fuerte, ¿verdad? Si están comiendo, pues procuren no salpicar allá a la pareja, a los niños, al gato, al perro, a la suegra. Cuidado con la suegra, cuidado con la suegra. No le O sí, salpíquenla, salpíquenla así a propósito. Sí, sí mastiquen así y luego le ponen así coca y empiecen a hablar ta 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 de suegrita nada no se crean no, no si, si si tienen comida en la boca no hablen no sean no sean groseros cómo van a, como van a hablar con la boca llena no no no, no hagan eso no hagan eso no 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 mis alumnos tienen que ser modelos modelos de decencia de educación y de propiedad en todas las artes y en toda la moral y en la etiqueta del estudio, el estudiante tiene que, tener, tiene que comportarse con dignidad. ¿Ok? Y no estar hablando con la boca llena de comida. pues, ¿Qué es eso? No, hombre, no les digo. No, hombre, ustedes puro millennial. Tengo aquí puro millennial. Puro, puro chamaco joven. Puros, puros chamacos hay de 22, 20, 30 años, 40. Puro chamaco hay que, que hablan con la boca llena y no dicen con permiso. Oyendo reggaetón, que pues oigan salsa, cumbia. Eh. Mi Matamoros, querido, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca. Saludos a los hermanos de Matamoros. La tierra de Rigo. Rigo es amor. Nah, no saben ni quién es Rigo, que van a saber ¿Quién, quién es Rigo. No saben quién es Rigo Tobar, no saben. La neta, la neta. ¿Saben quién es Rigo Tobar? Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube, Rigo Tobar y su Costa Azul, el, el rey de la cumbia de México. Ok, bueno, ya, 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 eso ya es, esos son buenos regalos. Esos son buenos, todos los regalos son buenos, eh, no, no, no menos. Si son chiquitos, mire, de los chiquitos que mandan, esos chiquitos que mandan se juntan. Mandan esos chiquitos que mandan esos, que no, excelente, ahí mandaron uno bueno. Vamos a dedicar, se lo dedicamos a Rigo, Rigo Tobar. Rigo es amor, ok. Eh, ah, miren, miren lo que traigo aquí. Ya ven, ya me distrajeron. Ah, por eso no me gusta andar dando clases estas horas, miren. Ah, cuando paseaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Sin, sin preguntar qué, sin vacilar, fuera del mar pedí su mano. Y nos casamos en las playas de Caleta. Tuvimos un sirenito junto al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Uh, 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 uh. saludos a todos los camaradas amigos gente linda mujeres hermosas de Matamorros Tamaulipas la tierra de la tierra de Rigo ok, bueno busquen a Rigo y bailen ok, bailen bailen pero no lloren no lloren se pone se pone triste la gente cuando recuerda uno a Rigo y a Juan Gabriel y pues a todos los grandes que se nos fueron no pero bueno Aquí seguimos, pues hay que hablar inglés. Hombre. Ya quisieron ni estudiar mejor, ¿verdad? No, no, no es cierto, no, no se desanimen, ¿ok? Bueno, con la boca llena o, con, o sin llena, la ballena llena, ¿ok? Vean, vamos a preguntar. ¿Ok? Vean. Y vean cómo cuando uso el auxiliar does, el verbo need no lleva la S al final, solamente cuando es afirmativa. Cuando es afirmativa así, needs. Mi hermano necesita trabajo. My brother needs a job. ¿Ok? Entonces vamos a preguntar. Are you ready? Pregunten. ¿El coche necesita batería nueva? ¿Ok? Does the car need a new battery? Does the car need a new battery? Yes. The car needs a new battery. Hablen. Hablen, por favor. The car needs a new battery. The car needs a new battery. Needs a new battery. Needs a new battery. Okay, again, again. The car needs a new battery. No, the car doesn't need a new battery. The car doesn't need a new battery. Okay, muy bien. So, does the, car, does the car need a new battery? Yes, it does. Creo que sí. Creo que sí. Vean. Miren. ¿Necesita el coche batería nueva? Creo que sí. I think. I think, I know, que es como decir, I'm, I'm sure, I am sure, estoy seguro. Luego, I don't think, no creo, no creo, I don't think. Y I don't know, I don't know if, no sé si necesite batería nueva. I don't know if it needs a new battery. Entonces, vean, creo, I think, yo creo, yo creo que sí, ¿verdad? Vean, ¿does the car need a new battery? ¿El auto necesita batería nueva? Uh, creo que sí. Creo que sí. Vean. I think. It does. I think it does. Ok. Creo que sí. Ok. ¿Cuánto cuesta una batería nueva? cómo se pregunta cuánto cuesta. Y recuerden que en inglés tenemos el verbo costar. Como en español, costar se dice cost. Cost. Pero eh, uno puede decir, por ejemplo, what's the cost? Vamos a escribirlo porque se puede usar y es. Es más o menos común, si es algo común, decir what's the cost. Y se entiende muy fácil. Vean. What's the cost? What's. What is the cost of a new battery? Vean. Miren. Does the car need a new battery? Uh, I think it does. Fíjense cómo dice aquí. I think it does. I think it does. Creo que sí. Y luego, what is the cost of a new battery? ¿Cuál es el costo de una nueva batería? Vean, what. ¿Qué quiere decir what? Bueno, what quiere decir qué. Como qué necesita. What do you need? What time is it? ¿Qué hora es qué? What es qué. Pero también puede decir qué quiere decir cuál. Como cuando preguntamos cuál es su nombre. What's your name? What is your name? Y vean aquí. What is, what is the cost? ¿Cuál es el costo? Vean. Como cuando pregunto, ¿cuál es tu nombre? What is your name? What is the cost? Y vean como, el ¿what is? Como cuando hago la contracción de What's your name? What is the cost? What's the cost? Puedo hacer esa contracción aquí, miren. What is the cost? Elimino la I, pongo apóstrofo, en inglés apostrophe, vean, y después acerco la S aquí para formar una sola palabra con el apóstrofe o apóstrofo ocupando el lugar de la I, vean. What's, vean, en vez de what is, what's the cost? What's the cost of a new battery? ¿Cuál es el costo de una nueva batería? Okay? It depends on the brand. It depends on the brand. it depends on the brand miren depende de la marca it depends on the brand esto mismo se puede decir así <coughs> depending on the brand miren Miren, depender, depende. What is the cost? What's the cost of a new battery? ¿Cuál es el costo de una batería nueva? Miren, depende. Miren, it depends con una S, porque es it, ¿verdad? It depends on the brand. It depends on the brand. Depende de la marca. Brand quiere decir marca. It depends on the brand. Depende de la marca. Eso mismo se dice así. Depending on the brand. Depending on the brand. Dependiendo de la marca. <clears throat> okay. It depends on the brand. Depending on the brand. Okay. Mm, about $200. You know. About $200. 250, you know, depending on the brand, depending on the brand, it depends on the brand, depending on the brand, dependiendo o depende de la marca. Okay, vean, entonces, vean, repitan, does the car need a new battery? I think it does. What's the cost of a new battery? Díganlo. What's the cost of a new battery? It depends on the brand. It depends on the brand. Depending on the brand. Depending on the brand. Between one hundred fifty and two hundred dollars. Between entre between one hundred fifty and two hundred dollars. It depends on the brand. Depending on the brand, between between one hundred fifty. and $200 depending on the brand depending on the brand dependiendo de la marca ahora what's the cost cuál es el costo pero la palabra la forma más la forma más común de preguntar un precio de algo es usando el verbo to be en vez de la palabra cost o el costo o costar porque cost cost también quiere decir costar cuánto cuesta how much does it cost how much does it cost pero es muy raro usar eso casi no se usa aunque es muy se oye muy elegante se oye muy bonito how much does it cost how much does it cost hey what's that ¡Uh! me mandaron un pastel de vainilla con chocolate mm. vanilla and chocolate 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 yeah mm, yummy i love chocolate mm, chocolate okay uh, um, oh yeah entonces la manera más común de preguntar Cuánto cuesta algo es con el verbo to be, es decir, is o are. Por ejemplo, ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much are those shoes? How much are those shoes? Thank you very much. Thank you. Ya. Yeah. Esos regalitos que mandan chiquitos se juntan, se acumulan, se acumulan, se acumulan. ya alguien que manda uno grandote, pues ya de tantos chiquitos se hace y, y, y eh, bueno regalitos. Thank you. Thank you very much. Thank you. I appreciate your gifts with my heart. Okay? Ah, <laughs> una galaxia, una una galaxia. Galaxy, Galaxy Quest. Okay, vean. Entonces, vean. Does the car need a new battery? I think it does. I think it does. No se les olvide esto, miren. Esto apréndanselo de memoria, es que no hay manera de no hay forma cantándolo, recitándolo, no sé, es que eso ya háganlo, es que eso ya es de ustedes. Háganle como le hagan apréndalo de memoria, no sé cómo le, eso ya es de ya es escríbanlo 100 veces, cántenlo, pónganse un tatuaje en la frente. no, no se crean, no, 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 no se pongan tatuajes, eh. No se pongan tatuajes, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mí. Don't listen to me. No lo no lo que es inglés, eh, lo demás no me hagan caso, ¿eh? ¿Okay? Okay. Entonces, no hombre, no les digo, ya pues, ya. Ya que qué tanto están ahí? A ver, qué tanto están hablando de mí? No estén hablando de mí, ¿eh? Que se parece qué? Que se parece al Puma. No hombre, no sean irrespetuosos. Respeten al Puma, pues, ¿qué les hizo al <laughs> Puma? ¿Qué parece al Puma? No, hombre, son tremendos ustedes. Chamacos estos. Bueno, las chamacas también, ¿eh? Cuidado, no, hombre. Millennials estas. Ok, vean. I think it does. I think it does. Vean cómo eso está bien raro, ¿no? Pero váyanse lo aprendiendo así, conforme vamos viendo más en el curso, en mis videos aquí, eh, van a ir viendo, ah, mira, it does, I do, I don't, it is, it's not. Es un tipo de, re de respuestas cortas que ocurren en el inglés que en el español no existen. ¿okay? Es como aquí, miren, el coche necesita batería nueva eh, y esto, I think it does, es como decir, creo que sí, pero en inglés no se va a decir, I think yes. Claro, si alguien dice I think yes, ah, bueno, se, se entiende, ¿no? Pero nadie dice así. Nadie va a decir I think yes. Toda la gente va a decir I think it does. Completamente. O sea, es que para eso es la gramática. Por eso, por eso el idioma es así. Alguien que diga, por ejemplo, I think, por ejemplo, hay que, eh, alguien que conteste en vez de decir I think it does, que dijera I think it do, ah, se oye mal. Horrible, se oye muy mal. Tiene que ser I think it does. Ahora, otra podría ser I think so. Yeah, I think so. Se puede decir así. I think so. I think so. Pero, ¿para qué? Mejor decir, este es lo más común, decir I think it does. Creo que sí. I think it does. ¿Ok? Es como si alguien me preguntara así, miren. Eh, ¿A María le gusta la comida china? ¿Does María like chinese food? I think she does. ¿Sí vieron cómo es? ¿A María le gusta la comida china? ¿Does María like chinese food? I think she does. ¿Sí ven? Siempre hay una con concordancia en esas respuestas cortas. Thank you. Siempre hay una con concordancia. Siempre hay una concordancia. Siempre hay una concordancia. ¿De acuerdo? Sí. Ay, qué bonito que es. Ah, es un origami. Yeah, thank you. Entonces, si ven, uh, I think it does. Ahora, ¿cuánto cuesta una batería nueva? Vean, yo les pongo como ejemplo con el verbo to be, preguntar cuánto cuesta algo. ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much are those shoes? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much are ¿Cuánto cuesta ese teléfono? How much is that phone? ¿Cuánto cuesta esa chaqueta, esa, esa jacket, verdad? How much is that jacket? ¿Cuánto cuesta esa lámpara? How much is that lamp? ¿Cuánto cuesta esa silla? How much is that chair? Si ¿Sí ven, is, are, con el verbo to be. Entonces, ¿cómo se preguntará cuánto cuesta una batería nueva? Ya vimos cuál es el costo. What's the cost? Of a new battery. Pero la, lo más común es preguntar así con el verbo to be. ¿How much? ¿How much? ¿Is a new battery? ¿How much? How much is a new battery? Vean. ¿Cuánto cuesta? How much is a new battery? Entonces podemos decir: What's the cost of a new battery? ¿Cuál es el costo de una batería nueva? O, How much is a new battery? It depends on the brand. Depende de la marca. It depends on the brand. Ok? Entonces pregunten, ¿Cuánto cuesta una batería nueva? ¿How much is a new battery? It depends on the brand. Ok? Muy bien. So, does the car need a new battery? Vamos a escribir, yo creo, vamos a escribir, yo creo, ¿verdad? I think, yo creo. Luego, I know that, yo sé que el auto necesita una batería nueva. Entonces, ¿cómo será? Mm, yo creo que el auto ne necesita una batería nueva. Yo creo que el coche, yo creo que el auto necesita una batería nueva. ¿Cómo se dice? Yo creo que el auto necesita una batería nueva. I think, I think, yo creo. I think, 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 think. Como thank, thank you, think, think. I think, I think the car, I think the car needs a new battery. I think the car needs a new battery. I think the car needs a new battery. Yo creo que el coche necesita una batería nueva. ¿Ok? Ahora, yo sé, yo sé que el coche necesita una, una batería nueva. Te lo digo, te lo digo. Te lo estoy diciendo. I'm telling you. i'm telling you that car needs a new battery i know it needs a new battery ben i'm telling you i'm i'm telling you that car needs a new battery Vean, mira, te lo estoy diciendo. I'm telling you. Cuando uno dice así, I'm telling you, I'm telling you, es cuando te lo... Te, mira, te lo digo de seguro. Te lo digo con seguridad. Eso quiere decir, I'm telling you. I'm telling you. That car needs a new battery. I'm telling you. Te lo estoy diciendo. O sea... Hazme caso, hazme caso, hazme caso, ese auto necesita una batería nueva. I'm telling you, I'm telling you, I know that car needs a new battery, I am sure that car needs a new battery, I'm telling you, I'm telling you, mira que te lo digo, estoy seguro, I know, ok, yo sé, I know that car needs a new battery. Vean. Entonces, does the car need a new battery? I think, vean. I think the car needs a new battery. Ahora, ¿qué tal si no quiero decir the car? Si no quiero decir the car, pues nomás digo it. I think it needs. I think it. Ben I think it needs I think it needs a new battery. I think it needs a new battery. Yo creo que necesita una nueva batería, una batería nueva. Ahora I'm telling you I'm telling you that car needs a new battery. Ese coche, fíjense cómo dice ese, no dice the, no dice el coche, no dice the car, dice that car. Ese coche necesita una batería nueva. I'm telling you. ¿Eh? La señora le dice al señor, ¿verdad? La toxiquita, doña Toxi, doña Toxina, I'm telling you. Ya ves, te dije, te dije, Rigoberto, te dije. Como dicen las señoras cuando, te dije. Te dije, híjole, ay, qué bonito es el matrimonio. No, pero es que hay que saber convivir, hay que, sa hay que saber llevarse, pues. Por eso se llama convivencia, por eso hay que saber tolerar, tolerancia, tolerance. En inglés, tolerance. Tolerancia, hay que tolerar. ¿Eh? Hay que ser tolerante, aguantante. El que es hombre se aguanta, sí o no. El que es hombre aguanta a la mujer, sea como sea. ¿Eh? El hombre que es hombre, que tiene valor y que tiene orgullo de ser hombre, de llamarse hombre, aguanta los maltratos de la tóxica, sí o no? Eso, aguántese como los hombres, eso, chinga. Digo perdón, eso, caray. ¿Eh? Aguántese como hombre y aguántelo. ¿Eh? Eso hay que hay que aguantar, pues ya que ya que ya que pues ya que pues ya, ya dijo que sí, ya le firmó. Ya le firmó el papel, y si no firma papel no le hace. Lleva seis meses viviendo que ya legalmente la señora es dueña de la mitad de la fortuna del caballero. Ojo, mucho ojo. ¿verdad? Señoras, también, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Sí? Cuando hay matrimonio tiene que haber siempre un contrato. Esto es un contrato, es un, es un acuerdo, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir mejor y para beneficiar a los hijos. Always, you know, for the benefit of the children. That's what marriage is. Marriage, matrimonio. A marriage is an agreement, es un contrato. Para vivir mejor económicamente, los dos, apoyarse. ¿Sí? Pero por eso hay que tener tolerancia. You have to tolerate. Hay que aguantar, somos seres humanos. Así. Eh, yeah, yeah, ya, 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 no, ya, puede, <luxury> Ni modo, pues, sí, mi amor, sí, no, sí, yo sé, ah, sí, sí, yo soy ya, estoy re güey, yo, mija, yo, pues, ya, pues, esquina así medio pendejo, pues, ya, sí, 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 suegrita, sí, ay, no, espéreme, no, ay, suegra, agarran la escoba, la suegra, como que se van a ir volando, pero te dan con la escoba, ¿no? Y después sale el yerno, el yerno sale corriendo y la la, la suegra atrás de él con la escoba, ¿no? Esa es la familia, así somos los hispanos, somos alegres, somos alegres, nos gusta la fiesta y que, le, que la suegra le dé los escobazos al hierro para que se aliviane, pues pues sí, como que echándose sus un, un 18 de Budweiser él solito, no hombre, no sean borrachotes, no sé, no se tomen tanta cerveza, tómense dos y ya. ¿Para qué se toman 18? A ver, ah, yo soy bien hombre, mi papá mi papá me enseñó a tomar, no, hombre, qué es eso? No no anden no haciendo desfiguros con la familia, hombre. I'm telling you. I'm telling you. No hombre, bueno ya, yeah. ¿verdad? I think it needs a new battery, it, ¿verdad? Entonces, that car, ¿ok? I'm telling you, I'm telling you, that car needs a new battery. Ese coche necesita una nueva batería, I'm telling you. Ahora vean, las dos últimas, miren, no creo, no creo, yo no creo que el coche necesite una batería nueva y luego, yo no sé. Yo no sé si necesito una batería nueva. I don't know if. Ok, vamos a escribir esas dos. Vamos a escribir esas dos. Vamos a escribir primero. No creo, no creo que el coche necesite una batería nueva. Y vamos a escribir no el coche, sino it. Yo no creo que necesite una batería nueva. Yo no creo que necesite una batería nueva. ¿Cómo va a ser? Yo no creo, I don't think, I don't think, yo no creo, I don't think it needs a new battery. I don't think it needs a new battery. I don't think it needs a new battery. No creo que necesite una, una batería nueva. Ahora, does the car need a new battery? Yo no sé. Yo no sé si necesito una batería nueva. ¿Cómo será? Yo no sé. I don't know. I don't know i don't know if it needs a new battery i don't know if it needs ben yo no sé si necesite una batería nueva I don't know if it needs a new battery. I don't think it needs a new battery. I don't think it needs a new battery. I don't know if, if, si, sí. yo no sé si necesite. Ven, ahí sí miren, ahí sí como en, el, como en español. Ahí sí, mira, ahí sí, ahí sí eh, compagina con ese sí, con esa conjunción, esa. connecting word, esa preposición, if, si, sí, yo no sé si necesite, I don't know if, vean, I don't know if it needs a new battery, ok, ahora digan ustedes, no creo que necesite una batería nueva, digan, I don't think it needs a new battery, I don't think, it needs a new battery I don't I don't think it needs a new battery I don't know I don't know if it needs a new battery I don't know if it needs a new battery Okay Very good good job Hey, how are you doing? Are we improving our language skills? Hey, yeah. Okay. 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 Um, we're going to ask another question using can. Can. Can the hooks okay can your brother can your brother fix my car then now, can your brother fix? Fix. Ah. Uh, can my. Can your brother fix my washer, my washing machine? My washing. Machine. Can your brother fix my washing machine? ¿Tu hermano puede arreglar mi lavadora? Can your brother fix my washing machine? ¿Tu hermano puede arreglar, fix, arreglar, reparar? My washing machine, mi lavadora, máquina lavadora, ¿verdad? washing machine, que también se le llama washer, washing machine. ¿Ok? Uh, yes. I think he can do that. Yo creo que él puede hacer eso. Yes. I think. I think he can. Do. That. Vean. I think he can do that. I think he can do that. Yo creo que él puede hacer eso. Do, hacer, that, eso. Yeah, I think he can do that. I think he can do that. Yo pienso que él puede hacer eso. Can your brother fix my washing machine? Yes, I think he can do that. Okay. Okay. Um, Tienes una idea de cuánto me cobraría? Do you have an idea? Do you have an idea of how much he would charge me? Ben. Do you have an idea of how much he would charge me? Tienes una idea de cuánto me cobraría? Charge, cobrar. Do you have an idea? Tienes una idea? Do you have an idea of how much he would charge me? Do you have an idea of how much he would charge me? Okay. So, vamos a ver esta conversación, miren. ¿Tu hermano puede reparar mi máquina lavadora? Sí, yo creo que él puede. I think, yeah, I think, yo creo, ¿verdad? I think. Ya no se va a comprometer a decir, sí, sí puede. No va a decir él, sí, sí, él puede, he can. Yes, he can. Si fuera un tal vez si fuera un técnico calificado, pues dirá sí, él puede. Pero si es un handyman, porque un handyman no es un técnico, no tiene certificación un handyman. Y un técnico, cuando reparan lavadoras y ese tipo de aparatos electrodomésticos, se les llama repairman, repairman y tienen certificación y todo ese tipo de cosas. Es a technician, it's a technician, es un técnico, a person who can fix any appliance. Una persona que puede reparar cualquier appliance. Appliance son máquinas de electrodomésticos. Se le llama en español electrodoméstico. Se le llama en inglés appliance. So, a person with a certification and the, the skills to repair appliances is a technician. Technician. Es un técnico. Pero un handyman, pues es un handyman. Es una persona, es una arregla todo, ¿no? Que le mete mano a todo y es bueno y todo, pero, pero bueno, el, el hermano no va a decir, sí, él puede, porque no sabe qué tal si es una máquina bien complicada y lo que está, de, el desperfecto es electrónico y ahí pues el, el handyman ya no puede meter mano, pues, porque es electrónico, hay una cosa ahí, ¿verdad? Más complicada. Por eso le dice, I think he can do that. I think he can do that. ¿Ok? tal vez la persona ya le mostró a, a este individuo el problema you know maybe this person has already shown this individual what the problem is and so this individual already knows and he thinks that his brother can probably fix that problem right so can you can your brother fix can your brother fix my washing machine Can your brother fix my washing machine? Yes, I think he can do that. Ahora, ¿tienes una idea de cuánto me cobraría? Miren, how much es cuánto. Cobrar es charge. Do you have an idea? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea de cuánto me cobraría? Do you have an idea of how much he would charge me? Do you have an idea of how much he would charge me? ¿Tienes una idea de cuánto me cobraría? No, you need to talk to him. You need to talk to him. No, necesita hablar con él. Yeah, you need to talk to him. You need to talk to him. Ben. No, no, you need to talk to him. I have no idea. You need to talk to him. You need to talk to him. Necesita hablar con él. Okay? Can your brother fix my washing machine? Repitan. Digan. Can your brother fix my washing machine? My washing. 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 No lo pronuncien washing. No. Es washing. My washing machine. My washing machine. Repítanlo. My washing machine. Ahora digan esto. Can your brother fix my washing machine? Yeah. I think he can do that. I think he can do that. Ahora pregunten esto. Digan idea. 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 Do you have an idea of how much he would charge me? Charge me. Cobrarme. Charge me. Digan esto. Do you have Do you have an idea? Digan esto. Do you have an idea? Do you have an idea of how much he would charge me? He would charge me? Of how much he would charge me? Do you have an idea of how much he would charge me? No? You need to talk to him. You need to talk to him. Ok, so, ahora, ¿cómo, ¿cómo sería? Fíjense, I think, I think, vean, vean, ¿cómo diríamos? Yo creo que mi hermano puede reparar su máquina lavadora. Y washing machine también le podemos decir washer. Vamos a decirle ahora washer. Yo creo que mi hermano puede reparar su washer. ¿Cómo se escribe eso? A ver. Yo creo. Can you hear me? Can you hear me? Yo creo que mi hermano puede reparar su máquina lavadora. Y le vamos a decir washer en esta en esta ocasión le vamos a decir washer, ¿ok? Entonces yo creo que mi hermano puede reparar su máquina lavadora. A ver, 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 a eh, ver. Eh, eh. Eh, no cheating. No, no, no lo anden buscando en Google, eh. No Google Translate. No cheating. That's cheating. Eso es hacer trampa, ¿ok? No cheating. eh. Okay. Vean. Yo creo que mi hermano puede reparar su washer. ¿Cómo será eso? I think. Vean, I think, yo creo. I I think my brother can puede can fix your washer ven I think my brother can fix your washer yo creo que mi hermano puede reparar su washer ¿Ok? Vean. Ahora. Vean esto. I think my brother can fix your washer. ¿Cómo diremos esto en negativo? <coughs> ¿No sabe qué? No, yo no creo que mi hermano pueda reparar su lavadora. ¿Cómo será? Yo no creo que mi hermano pueda reparar su lavadora. I don't think I I don't think yo no creo I don't think my brother I don't think my brother can fix your washer Ben I don't think my brother can fix your washer. Yo no creo que mi hermano pueda reparar su lavadora. Ahora, miren, tenemos afirmativa, I think, negativa, eh, negativa, I don't think. Ahora, quiero preguntar, ¿cómo sería la pregunta? Oiga, ¿usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? ¿Usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? ¿Cómo será eso? ¿Usted cree? ah, uh, usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? usted cree? do you think? Uh -huh. do you think? your brother can fix my washer? Miren, ahí tenemos ya la pregunta. Do you, think my, do, you think your brother, do you think your brother can fix my washer? Usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? Ok, vamos a ver la pregunta, miren. Repitan ustedes. Do you think your brother. ¿Do you think your brother can fix your washer? ¿Do you think your brother can fix your washer? Yes. Yes. I think my brother can fix your washer. Observen todas las palabras, ¿eh? Miren cómo aquí es my washer y acá es your washer. Observen todo, cómo pónganle atención a esos cambios. Y cómo compárenlo con el español, ¿verdad? Oiga, ¿cree usted, miren, usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? Sí, yo creo que mi hermano puede reparar su lavadora. Si ¿Sí ven, observen todas esas palabras, ¿ok? Entonces vean, repitan acá abajo, digan: ¿Do you think your brother can fix my washer? Again, otra vez, repitan: van a decir. ¿Usted cree que su hermano pueda reparar mi lavadora? Repitan. ¿Do you think your brother can fix my washer? Yes, yes. I think my brother can fix your washer. No, no. I don't think my brother can fix your washer. Ok, I don't think my brother can fix your washer. Ok, ahora vamos a decir esto, miren. Yo estoy seguro, yo estoy seguro y yo no sé. Yo estoy seguro que mi hermano puede. Reparar su lavadora. Yo estoy seguro que su hermano puede repararla. O sea, no vamos a mencionar la palabra washer. Le vamos a decir it, ¿ok? No le vamos a decir, vamos a decir it. Entonces vamos a decir, vean, estoy seguro que mi hermano puede repararla. Y la otra es, yo no sé si mi hermano pueda repararla. Uh, recuerden a la, a la lavadora, ¿verdad? De, ¿verdad? Eh, Your washing machine, your washing machine, your washing machine, lo que viene siendo su lavadora, your washing machine, o también washer. ¿Verdad? Cualquiera de las dos, your washer, verdad, your your washer o washing machine, your washing machine, le vamos a decir it it it, ¿verdad? Le vamos a decir it, ¿sí? No lo vamos a mencionar como washing ni washer, le vamos a decir it. O sea, es como decir es así, miren, en español. Yo estoy seguro que mi hermano puede repararla. ¿Ok? Ahora, a mi hermano vamos a decirle he, él. Entonces vamos a decir así, yo estoy seguro que él puede repararla. Y la otra es, yo no sé si él pueda repararla. Vean, yo estoy seguro que él puede repararla. Yo no sé si él pueda repararla. Ok, go ahead. Vamos a ver primero. Yo estoy seguro que él puede repararla. Yo estoy seguro que él puede repararla. It, ¿verdad? Yo estoy seguro que él puede repararla. I'm. I'm sure. He can fix it. Vean. I'm sure he can fix it. I'm sure he can fix it. Estoy seguro que él puede repararla. I'm sure he can fix it. Uh, y la otra es, yo no sé si él pueda repararla. I don't know. I don't know if he can fix it. Ben. I don't know if he can fix it. I'm sure he can fix it. I don't know if he can fix it. Ben. I'm sure he can fix it. I don't know if he can fix it. Yo sé que él puede repararla. Yo sé, ¿verdad? Aquí no, perdón, es I'm sure, aquí. I'm sure, yo estoy seguro. I'm sure he can fix it. Estoy seguro que él puede repararla. I'm sure he can fix it. Yo no sé si él pueda repararla. I don't know if he can fix it. Now you, repitan. I'm sure. Díganlo. I'm sure. I'm sure he can fix it. I'm sure he can fix it. I don't know. I don't know if he can fix it. 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 No sé si él pueda repararla, ¿ok? Muy bien. Ok. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. Tell your brother. Tell your brother. I need to talk to him. Tell your brother, I need to talk to him. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. ¿De qué se trata? What is it about? What is it about? De que se trata? I want to see if he can fix my oven. I want to see if he can fix my oven. Quiero ver si él puede reparar mi horno. I want to see if he can fix my oven. ¿Qué le pasa a su horno? ¿Qué le pasa a su horno? What's wrong? What's wrong with your oven? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? what's wrong with it What's wrong with it What's wrong with it? with pasa, what's wrong with it? It's not heating. No está calentando. Vean. It's not heating. No está calentando. Okay? Vean. Vean. Tell your brother I need to talk to him. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. Tell your brother I need to talk to him. Tell your brother I need to talk to him. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. What is it about? What is it about? ¿De qué se trata? I want to see if he can fix my oven. I want to see if he can fix my oven. I want to see if he can fix my oven. Quiero ver si puede reparar mi horno. What's wrong with it? ¿Qué le pasa? What's wrong with it? It's not heating, no está calentando. Heat es calentar, también es calor. Heat. It's not heating. ¿Ok? Entonces, vean. Dígale a su hermano que necesito hablar con él. Listen, vean. Tell your brother I need to talk to him. What is it about? What is it about? De qué se trata? What is it about? I want to see if he can fix my oven. I want to see if he can fix my oven. Quiero ver. I want to see if. Sí. Él puede reparar mi horno. I want to see if he can fix my oven. ¿Qué le pasa? what's wrong with it? what's wrong is es que está mal. que está mal con él. what's wrong with it? con el horno. what's wrong with it? it's not heating. no está calentando. ¿Ok? tell your brother. dígale a su hermano. que necesito hablar con él. tell your brother. Tell your brother I need to talk to him. Talk. Talk. Hablar. También speak. I need to speak with him. Tell your brother I need to talk to him. What is it about? I want to see if he can fix my oven. What's wrong with your oven? What's wrong with your oven? What's wrong with it? It's not heating. My oven is not heating. No está calentando. Ok? It's not heating. Heating, calentando. Heat, calentar, también calor. Ok? Dígale a su hermano. Repitan ustedes. Vamos a, vamos a hablar. Vamos a, conver, a conversar todo esto para. ¿Verdad? Y vayan aprendiendo el significado, ¿ok? Memoricen todo esto, es, un, es muy importante. Hagan un esfuerzo por tratar de memorizar, ¿ok? ¿Are you ready? ¿Ok? Digan esto. Tell your brother. I need to talk to him. Tell your brother I need to talk to him. Dígalo. Tell your brother I need to talk to him. Ahora digan esto. What is it about? What is it about? Imitenlo. Díganlo como yo lo digo. No lo piensen, no lo piensen, no lo lean. nada más díganlo cierren sus ojos o oh, no no que no no cierren sus ojos sino simplemente no lo lean solo lo que oye solamente mi voz ok repítanlo como lo oyen no lo piensen nada más hablen what is it about what is it about what is it about de qué se trata I want to see if I want to see if he can, díganlo. I want to see if he can fix my oven. Fix my oven. I want to see if he can fix my oven. ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Hmm? What's wrong with it? What's wrong with it? It's not heating. It's not heating. Okay? It's not heating. So, there you have it. So, um, yeah, remember, keep in mind, don't forget. You see, the things that you learn, it is important that you learn the words that you memorize and uh, also it is important to drink water drink water if you feel thirsty drink water if you feel thirsty drink water that's that's my advice to you if you're thirsty drink water 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 drink water if you're thirsty oh yeah A ritmo de a ritmo de cumbia. If you're thirsty, drink water. If you're thirsty, drink water. If you're thirsty, drink water. Drink water. If you're thirsty. ¿Qué cumbia va a ser eso, no? Eso, qué es eso, yeah. If you're water, pues puede ser salsa, pues depende de la la musicalización que le pongamos al fondo, ¿verdad? Uh, puede ser rock and roll, ¿ya? If you're thirsty, drink water. Okay, don't forget. It's important. hydration, it's important. oh, thank you. benditas el agua. god bless the water. god bless the water. god bless the water. god bless the water. <laughs> yeah, chiquita ya dice. la chiquita ya se prepara para brincar por acá. so, yeah, that's the way it is. that's the way it goes. that's the way the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. Así sucede, así pasa porque acontece. Y cuando no pasa, pues no pasó. Y qué le vamos a hacer. Ya no hay remedio si no pasó. ¿Eh? El amor pasa y cuando pasa se va. Y si se va, pues qué le hace. Si ha de ser tuyo, regrese y si no, pues que se vaya a la fregada. No, no se queda. No, no, no. No hay que tomar el amor en serio. Love is a serious business. Love. When you fall in love, your heart feels elated elated you feel like you're in heaven up above in this in the clouds and las nubes se siente uno ¿no? The clouds son las nubes. Por eso cloudy quiere decir nublado. También se dice overcast. Overcast o cloudy quiere decir nublado. And so yeah keep that in mind that uh, you need to practice. Practice makes perfect. If you can find someone that can help you with your English, uh, that would be a great idea. If you can find a language, buddy, buddy quiere decir amigo, no body, eh? Buddy es cuerpo, buddy, buddy, no body. Buddy es cuerpo. También, buddy es la carrocería de un automóvil, pero buddy es un amigo, buddy. Uh, you know, you, if you find a language buddy or an English buddy, you can have conversations with that person. Because if you take notes and all the exercises that you do and the, the things that you write here, you know that you see here on the live with me, you take notes, write down the sentences, whatever you learn, and 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 take your notes with someone who speaks English, especially. Especially if this person doesn't speak any Spanish. If you go to this, uh, this uh, 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 but, uh, language buddy, you know, buddy, un amigo, language, language quiere decir idioma. Language buddy, un amigo del idioma, a buddy para practicar, buddy, a language buddy, uh, tell the person, uh, hey, do you want to be my language buddy? Do you want to be my language buddy? Ask the person like that. You know, approach someone. It can be a neighbor, it can be one of your nieces, it can be a nephew. No lo hagan con sus hijos, porque no sale bien con su esposa, al no, menos con el esposo que habla inglés. No, no. Busquense una persona fuera de la familia. Find someone outside of your family. Puede ser un sobrino o una sobrina. You know, a, a, a niece, a niece or a nephew. Niece, sobrina, nephew, sobrino. A niece or a nephew or somebody else, a neighbor, un vecino, uh, someone like it can be like someone from church, alguien de la iglesia, someone like uh, uh, you know at, at the convenience store, the cashier or someone that you know, someone who is friendly, alguien que sea amigable, someone who is friendly and, and tell this person, hey, you know what, I'm taking lessons, I'm, I'm studying English. Can you help me? Do you want to be my language buddy and, and and show the person your notes, and tell the person, look, this is what I'm studying. This is what I'm, and, and we were talking about, you know, I, I, I want to talk to your brother, and and I don't know if he can fix it. I don't know if I can do it. I'm sure I can do it. Ah, la, la, la la la, you know, blah 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 blah, and then they they talk and they will they will be happy to help you, because people like to teach. A la gente le gusta enseñar. Ya, yeah. todos quieren ser teacher. Todos quieren ser teacher. ¿Qué le vamos a hacer? Miren, yo acabé de teacher, ¿eh? Yo no quería, ¿eh? Miren, mi mamá quería que yo fuera arquitecto o doctor, ¿verdad? O tal vez llegar a ser gobernador, pero no la hice. En la escuela mejor me vine al otro lado, a trabajar a Estados Unidos y me puse a dar clases y miren, me sale bien. Sí pongo a hablar a la gente, pongo a hablar a la gente, eso yo lo sé hacer porque pues sí, cuando empecé a trabajar dando clases, pues yo ahora le hable, hable, y ahí está. Y escriba, yo lo escribo. Y como se dice, esta? pues así se dice. Ay, oh, pues sí, sí, pues claro que sí. Si no, no puedo. ¿Cómo voy a poner a dar clases? Si no voy a saber lo que me pregunten. Of course, yeah. So yeah, that that that's the thing, you know, that people like to teach, right? Like people like to play teacher. That that's that's a reality. Most people, right? Uh it comes in, you know, it comes it, it's wired into our Genetic code or something. But hey, thank you so much and thank you for the gifts and thank you for starting here and uh, have a good night's sleep. Have sweet dreams, sweet dreams, dulces sueños. I hope, yo espero. I wish you, I wish the best for you during the night. Thank you for your gifts. Thank you very much. You know, small gifts, big gifts. Thank you so much. They're very useful. They come in handy. This is, you know, these gifts. I use my gifts to, you know, to provide for my family. I have a family of cats and dogs. And my family, I have my father. I have myself. Uh, you know, uh, I want to get married. Yeah, I need money. ¿Qué me quieren ver así soltero todo el tiempo, diciendo puras tarugadas allá la gente que ve? Ya mejor que tener yo mi domadora, mi tóxica. Una tóxica para el teacher, pues, pero pues, si no tengo con qué, pues no hay con queso las enchiladas, pero al rato va a haber, al rato, al rato va a haber. Ok, con Conecta tu comunidad, porque Conecta tu comunidad te conecta con todos y con tu futuro de ganador, triunfador. Triunfarás con Conecta y eso te lo dice tu teacher, de seguro va a suceder. ¿Por qué? Porque todo está en querer. El querer es poder y poder es tu destino. Y muchas gracias thank you very much thank you for being here i love you i love you so much thank you thank you see you tomorrow